La Fundación Agrolíbano es el brazo social del Grupo Agrolíbano y continúa con su misión de poder llevarles a las familias más necesitadas en su área de influencia lo principal, que es la salud. Es por eso que se ha recibido la solidaridad de la Fundación Mission of the Heart de los Estados Unidos de Norteamérica, que por primera vez está en Honduras en la comunidad del Tular, en el Sésamo Óscar Antonio Molina, con el aporte de la Secretaría de Salud y la Fundación de Apoyo del Hospital de San Lorenzo. En el hospital está programada la realización de 26 cirugías que mejorarán la calidad de vida de igual cantidad de personas, y en el Centro de Salud del Tular se estima realizar unas 300 consultas médicas con su respectivo medicamento que beneficiarán a las familias de las comunidades de El Tololar, Alto Estiquirín, Bejucal, El Tular, Carretal, El Espino, entre otros. A continuación, la información. Bueno, para nosotros es una satisfacción y un agradecimiento eterno a la Fundación Agrolíbano, ¿verdad?, por haber apoyado enormemente a nuestra comunidad, que como conocemos son unas de las comunidades, pues, en el lado sur del país, un poquito difícil la atención por el mismo sistema de salud donde nos encontramos, pero para nosotros es de mucho agrado y satisfacción contar con el apoyo permanente de la asociación de la Fundación Agrolíbano de nuestras comunidades, alrededor de 250 pacientes el día de hoy, con médicos excelentes, ¿verdad? Médicos extranjeros, pediatras y medicina interna. La población en sí, pues, me ha hecho a mí vocera de darle el agradecimiento primero a nuestro Dios y luego a la fundación, la cual dirige la licenciada Pamela Molina. Yo soy la coordinadora y soy la fundadora presidente voluntaria de Mission of the Heart. Estoy basada en Miami y gracias a la Fundación Agrolíbano, por la familia Molina, por Pamela, por Jenny Molina. Tuve la oportunidad de venir el año pasado, vi las necesidades que habían y gracias a Dios pudimos hacer un evento en Miami y recaudar fondos para poder, uno, traer las medicinas y poder ayudar a los pacientes que necesitan las medicinas, y dos, poder persuadir a los doctores a que vengan aquí al centro clínico, a venir aquí a Tular a hacer ver pacientes durante este día, esos 3 días de trabajo. También tenemos un cirujano que está haciendo vesículas y hernias en el Hospital San Lorenzo, con un enfermero también, todos voluntarios. Realmente muy satisfecha, realmente esta obra, como dice Sandra, se hace para honrar a Dios, como toda la obra de Fundación Agrolíbano, porque eso es lo primero. Estamos muy agradecidos por Sandra, porque sabemos el gran esfuerzo que ella ha hecho para que esta brigada sea una realidad. La organización Mission of the Heart, que ella dirige en Miami, ha hecho eventos de recaudación de fondos allá, ha logrado coordinar este equipo de médicos que hoy están dando esta atención en la comunidad del Tular y en el Hospital de San Lorenzo, donde realmente estamos buscando el gran objetivo de Fundación Agrolíbano de restituir el derecho de salud a la población más vulnerable. Porque hoy estamos viendo aquí las condiciones de extrema pobreza de la población del Tular y de la montaña, y sabemos las grandes necesidades que hay en temas de salud. Así que la Fundación Agrolíbano organiza las brigadas, trabaja las ferias de la salud con el tema de promoción de la salud, y lo que se busca es fortalecer estas unidades de salud para que ellas puedan mejorar la atención a su población a través de la mejora en infraestructura, la mejora en equipamiento, el mejor abastecimiento de medicamentos, y luego obviamente se busca fortalecer el Hospital de San Lorenzo para que él mismo pueda recibir estos pacientes y poder darles la atención, como dice la doctora, de prevenir antes de que lamentemos cuando ya estamos con un problema de diálisis y todo lo que sabemos que sucede si una salud es deteriorada y la calidad de vida de esa familia que se ve alrededor de la persona que sufre una enfermedad de esas. Así que lo que buscamos con toda esa brigada es mejorar ese acceso a la salud, en promover hábitos saludables también, porque se tienen que promover los hábitos saludables para que haya salud, porque la salud es una responsabilidad de todos para que la tengamos. Así que estamos muy agradecidos con el Centro de Salud, con su directora, porque ha sido muy positiva la actitud de organización. Esto venimos trabajándolo hace un par de meses, la organización de todo, y ella ha sido muy proactiva y muy positiva, y hoy estamos viendo el resultado tan positivo porque ella hizo una organización adecuada, citó un día de unas comunidades, otro día de otras comunidades y otro día de otras comunidades, y así vamos a poder lograr llegar con mucha equidad a más personas, ¿verdad? Y lo muy importante e impactante que es tener un cirujano de la laparoscopía, de los mejores cirujanos de Estados Unidos, operando en nuestro hospital, es un gran orgullo, y sabiendo que gracias a Dios y al esfuerzo que hacemos por tener un hospital digno y de calidad, él pueda realizar este tipo de operaciones en el Hospital Público de San Lorenzo.